un encuentro organizado por la Biblioteca Central de la Universidad Católica Argentina. Obviamente agradezco especialmente y doy la bienvenida a los invitados a este conversatorio, Leandro Donoso, Luis Agasti y Ari Jenik. Estoy muy agradecida de tenerlos aquí para abrir este espacio, este diálogo sobre las intersecciones y cruces entre palabras, imágenes, el libro como objeto, la música y sus resonancias. Bueno, precisamente este encuentro se enmarca en una exposición actual que tiene ese nombre, ¿no? Resonancias, del artista Ari Jenik, que pueden visitar en la galería virtual del sistema de bibliotecas. Y allí el artista, digamos, explora a través de sus tintas los vínculos entre lo visual y lo sonoro, ¿no? Hoy nos va a hablar un poco de esto. Les recuerdo a todos los presentes que tienen habilitado el chat para que puedan volcar allí comentarios, preguntas. Hacia el final del conversatorio vamos a disponer un espacio para que puedan justamente responder esos comentarios y las consultas que hayan volcado en el chat. Voy a presentarlos entonces muy brevemente para dejarlos luego conversar a ustedes acerca de estas traducciones musicales y tapas sonoras. Leandro Donoso cursó la carrera de artes en la Universidad de Buenos Aires, trabajó tanto como periodista en revistas de música como Pelo, Generación X y La García, entre otras. También en investigaciones y proyectos musicológicos relacionados con bibliografía y documentación musical. Es autor de los libros Guía de Revistas de Música de la Argentina, 1829-2007, Diccionario Bibliográfico de la Música Argentina. Actualmente es director de Gourmet Musical Ediciones y docente de la carrera de Crítica de Artes de la Universidad Nacional de las Artes. Luis Agasti nació en Bahía Blanca en 1963, es docente y se dedica además a la crítica de arte. Ha publicado las novelas El Canon de Leipzig, 1999, Los Mares de la Luna, 2005, Bellas Artes, 2011, Maelstrom, 2015, y Una Ofrenda Musical, 2017. El relato ilustrado El Arte de la Fuga, 2016, y los libros de ensayos Perdidos en el Espacio, 2011. Cybertlon, 2018, y Leiden, LTD, 2019, traducida al portugués. También publica cuentos y artículos en diversas revistas culturales. Bellas Artes fue finalizada gracias a una beca de escritura en Nueva York de la Fundación Apex Art Residency Program. Perdón. Ha sido traducido al inglés y al francés y fue mención de honor en el Premio Nacional de Literatura 2014. Ariana Jenik es diseñadora gráfica y artista plástica egresada de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Es docente en la carrera de diseño gráfico en la materia Morfología 1 de FADU. Hizo cursos de especialización en diseño de packaging y diseño editorial en Parsons, The New School for Design de Nueva York. También estudió escenografía en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y participó de los talleres de edición de obras de arte en la Universidad de Itela, a cargo del artista mexicano Carlos A. Morales. Formó parte de talleres de diseño y movimiento de trazos dictado por el grupo italiano Segni Mossi. Trabaja desde hace más de 20 años en el campo editorial, en el diseño y la realización integral de libros, diarios y revistas para numerosos medios y casas editoriales: Le Monde Diplomatique, Fundación Friedrich Ebert Argentina, Revista Nueva Sociedad, Eterna Cadencia, Alfaguara, Revista Otra Parte, Capital Intelectual, Editorial Dakota, La Bestia Equilátera, Grupo Editorial Norma Capeluz, y el Gourmet Musical Ediciones, entre otros. Bueno, les dejo entonces la palabra, creo que Leandro iba a empezar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, y por la invitación a sumarnos a esta muestra de Ariana. Quisiera contarles un poquito brevemente la colección en la cual Ariana está haciendo las tapas, y que después ya nos cuente un poco el proceso que hace, que es bastante particular. Gourmet Musical Ediciones es una editorial que hace libros sobre música, de diferentes géneros, estilos, periodos, es bastante amplio el abanico. Y hacemos libros en general que son libros nuevos, alguna reedición, casi no traducimos, entonces es una teoría muy de producción de contenidos originales. Yo trato de hacer libros que aporten algo nuevo al conocimiento, digamos, que cuenten algo que no están en otros libros, o de otra manera, o con fuentes nuevas, o con enfoques diferentes.
Esa tarea de producción es para mí la central de la editorial, tanto en la selección de títulos y los temas, como en el tratamiento de estos libros, los contenidos, que la forma de investigar, la forma de contar, la forma de armar los libros. Entonces, por eso a mí siempre me interesó que las tapas de los libros de alguna manera reflejaran algo de esos conceptos. Entonces, hacemos tapas que son muy ilustradas, muy visuales, muy coloridas, un poco por necesidad de llamar la atención en la librería, pero también por la idea de que la tapa de un libro funcione de alguna manera como una obra en sí misma, como que la tapa del libro produzca algo nuevo, así como el libro está tratando de decir algo nuevo. Algo nuevo que es una imagen nueva, digamos, no es una razón para no usar imágenes anteriores o fotos ya conocidas, que es lo que muchas veces es más fácil, digamos, que producir una imagen. Muchas veces los textos o los libros que publicamos no son tan fáciles de ilustrar, porque requieren ser muy específicos. Por ejemplo, en una editorial normal que de repente saca un libro sobre música, con cualquier elemento musical ya está diciendo música. Acá, lo que en una tapa, lo que en una editorial general sería una tapa, puede ser una tapa de cualquier libro de la editorial. Entonces aquí hay cosas más específicas que a veces no son tan fáciles. Eso yo, por ejemplo, si hago un libro sobre Charly García, le pongo una foto de Charly García, pero si tengo tres, tengo que buscar especificidades que de la imagen que me den referencia al tema de ese libro y no cualquier libro. En ese contexto, hace unos años empezamos una colección junto con Oscar Finkelstein, que tenía unas características muy particulares, diferentes del resto de las tapas de la editorial. Si quieren, les puedo mostrar algunas tapas de la editorial. Estoy pensando para que se dé Dale. una idea del contexto en el que viene esto. Pero que hace un rato compartí con total facilidad y ahora no me acuerdo cómo era, pero eso la voy a encontrar. Compartí en Acá, pantalla, acá. botón Sí, acá verde, está. era. ¿Se ven las tapas? ¿Tapas? Voy a pasar algunas así más o menos rápido para ver el estilo Sí. general. Sí, se ven, se ven. Sí, esta es la de Cancionista, sí. Sí, Caseta de Río de la Plata, Tangos Sí. Cultos. Esta es como la primera etapa de tapas de la primera época. Acá hubo un cambio de diseñador. Esta es una tapa que no hubo bien, es uno de los libros que yo decía sobre Charly García. ¿Ven? Es sobre Charly García, pero es sobre las letras. Entonces, toda la cabeza de Charly está ilustrada con dibujos que tienen que ver con letras de las cuales habla el libro. Es un estilo muy colorido, muy visual. Incluso para algunos libros más académicos, también mantenemos eso, que es una cosa que era un poco molesta para algunos autores que están acostumbrados a hacer tapas muy a la francesa, muy sobrias, sin ilustración, una tipografía muy finita y delicada. Pero a mí me gustaba esto de imágenes que tuvieran que ver con el contenido. Ven que los temas son variados. Músicos judíos exiliados del nazismo en la Argentina. Los escritos de Pipo de Arnún, periodista de rock y contracultura, un libro sobre la música de Sandro, un libro sobre las óperas de Mussorgsky y Rimsky-Korsakov, la industria discográfica argentina, Spinetta, obviamente, la misma autora que el de Charlie, etc. Y esta colección nueva que empezamos se llama ¿Por qué escuchamos? Y tiene una singularidad que es que son ensayos breves. Donde escritores más del mundo literario, no tanto musicólogos, historiadores o investigadores más de las humanidades o de las ciencias sociales, hacen ensayos breves tratando de dar su versión de por qué los músicos que todo el mundo considera que son importantes son importantes. ¿Por qué esos músicos que todo el mundo considera más o menos unánimemente que son importantes lo son? Más allá de que uno le guste o no le guste, o los conozca o no los conozca.
Y uno sabe que los Beatles son importantes. Les pueden gustar o no. Pero bueno, a cualquiera que le interesa más o menos seriamente la música, tiene que haberlos escuchado. Insisto, puede decir que no le gustaron, pero si no los escuchó, sabe que hay algo importante ahí que a lo cual ni siquiera le dio una oportunidad. Entonces, la idea era hacer una colección que tratara estos grandes músicos. Por supuesto, los Beatles hay unos solos, pero en un abanico bastante amplio que después se fue diversificando por diferentes razones. Entonces, la colección tenía siempre este título uniforme. ¿Por qué escuchamos A? Entonces, el primer título que salió era este: ¿Por qué escuchamos a Aníbal Troilo por Eduardo Berti? Y después empezamos a encargar varios libros, va, al mismo tiempo. Y entonces le propuse a Ari que hiciera un diseño de una colección que reflejara esta uniformidad de los títulos y los temas, ¿no? Entonces quería, por un lado, una cuestión práctica. Nuestras tapas son bastante complicadas de hacer, porque, como les decía, encontrar estas imágenes para los libros es difícil. No siempre es fácil traducir en imagen el contenido de un libro, porque el contenido del libro está hecho para estar en la cabeza, en la imaginación. Entonces, bajar eso a la imagen siempre es una cierta traición. Yo, por ejemplo, me doy cuenta que, ¿cómo pasa esto con los autores? Qué difícil es que a los autores les gusten las tapas al principio, porque, claro, imagínate que un autor está años escribiendo un libro. En ese trajín de años de escribir, pensar, investigar, entrevistar, redactar, corregir, se imaginó su tapa 200 veces, de 200 maneras. Y lo que el diseñador después trae, por más que sea genial, nunca, de ninguna manera, puede coincidir con nada de lo que él se imaginó. Incluso cuando a veces aportan ideas que en general son imposibles, porque dicen, bueno, yo quisiera que acá hubiera no sé qué y después tal cosa, y decir, bueno, eso es el libro, digamos, no se puede, hay que sintetizar, hay que buscar alguna imagen, es imposible hacer eso. Pero por más que el diseñador lo quiera seguir, algo del estilo, de la forma, de los colores, nunca coincide, porque no podría coincidir con la imaginación del autor. Entonces hay un choque ahí que es siempre como, bueno, no, pero a ver. Después, a medida que se van amigando, después muchos se dan vuelta y terminan con las tapas impresas en remeras, se dan cuenta que la tapa funciona, pero esas imágenes son muy difíciles de lograr, porque en general traducir un texto escrito a imágenes tiene sus vueltas, y acá por la especificidad de los temas, y porque a veces son temas de cierta abstracción, ¿no? Y cómo salir del lugar común de poner la foto del músico famoso o esos son conceptos. Por ejemplo, tenemos un libro que se llama Música y Modernidad en Buenos Aires 1920-1930. No tengo una foto para poner. Hay que buscar de las traducciones. Y eso siempre lleva mucho tiempo, mucho trabajo. Y nos pasaba muchas veces que el libro se terminaba por la tapa. Después de años de trabajo con un libro, lo revisamos, lo editamos, lo indizamos, lo diseñamos. Y lo que nos faltaba resolver era la tapa. Entonces, quise hacer una colección más uniforme, que fuera más fácil de resolver, que tuviéramos un sistema que no tuviera esa problemática. Por supuesto, la arruiné la idea, porque uno hace estas cosas para complicarse la vida, y lo que iba a hacer para hacer una cosa más fácil es una cosa que es mucho mejor de lo que yo imaginaba. Porque charlando con Ariana, bueno, empezamos a hacer el diseño de colección, cómo pensar los diferentes títulos, las extensiones de los títulos, cómo poner el tamaño del nombre del autor, porque el autor era casi tan importante como el tema en algunos puntos. Bueno, empezó a hacer varios bocetos y estaba la preocupación de si le poníamos alguna imagen y qué imagen, Sí. ¿no? La obvia era esa, poner una foto. Sí, me acuerdo justo eso. Los primeros bocetos eran los autores, los compositores, digo, los Claro, los compositores compositores de los los que daba el grupos. libro. Sí. Pero eso es conseguir fotos, que no siempre es fácil. El primero era Troilo, conseguir fotos de Troilo, quién Sí. las tiene, los derechos. En otros casos iba a ser complicado, y a mí tampoco me gustaba de usar fotos preexistentes por esta cuestión de
de que estos libros intentaban dar, hacer textos nuevos sobre estos artistas. Entonces, a imagen nueva, digo, a visión nueva sobre un artista, a punto de vista nuevo sobre un artista, me gustaba la idea de una imagen nueva. Y buscando qué hacer, Ariana me dice, bueno, yo hago unas grafías con música y podría hacer algo en función de la música de cada tema. Y, por supuesto, nada que lo que yo me pudiera imaginar lo que era. Hasta que me empezó a traer unas muestras. Y me encantó la idea de que la diseñadora de las tapas hiciera una obra pictórica, gráfica, en respuesta directa a la música de la cual habla el libro, porque es como la metáfora perfecta de estos libros, que es un autor dando su mirada sobre este artista y produciendo un nuevo texto, llamémoslo así, sobre este artista. Entonces, sí, lo mismo es lo que de alguna manera estamos tratando de hacer con el texto, se hacía con la imagen. Es lo que vos decías de elementos musicales. Era, sí. Es otro de los elementos musicales, digamos, esas tres dimensiones, cómo pasarlas. ¿Cómo traducirla de alguna manera? ¿Cómo traducirla? Bueno, cuatro dimensiones también. Lo que tiene, que es una cosa que a mí me encanta, que es una traducción de cero literalidad, digamos, ¿no? Es casi tan poco literal que hasta es a veces difícil de traducir, digamos, ¿no? Digamos, nadie, digamos, el proceso por el cual esta imagen tiene que ver con la música de Troilo es poco visible al público, digamos. Entonces, por eso me interesaba mucho esta charla, porque creo que es un gran momento para mostrar un poco el trabajo que hay detrás de las tapas, que es mucho más del trabajo de lo que la gente se imagina. Entonces, toda esta introducción de en qué contexto es este trabajo, me gustaría, Ariana, que expliques cómo sí. es el trabajo que haces, cómo llegás de que yo te digo, che, vamos a hacer un libro sobre Troilo, sí, que yo te lo mando, leerás o no, y sí. cómo haces. No, voy a buscar las tapas. No, esta está buena, porque, bueno, primero agradecer a Verónica, bueno, a vos y a Luis, que sea en este momento para compartir esta charla, para mí es muy importante. Bueno, agradecida la invitación también a la Biblioteca de la UCA, que me dio la posibilidad de hacer esta muestra virtual, tan cuidada, la verdad estoy muy contenta. Específicamente, hablando de un poco de cómo abordar estas traducciones, en realidad, sí, es una entrada muchísimo más abstracta, obviamente, si yo te digo que esto es Troilo, no, bueno, no sé, es muy ambiguo, digamos, también de empezar a hablar específicamente, porque es muy abstracto, yo tampoco voy a decir, sí, mira, esto es Troilo, y te voy a tratar de convencer porque no es así el trabajo. Pero me parecía, lo que vos decías, el elemento musical, salir un poco de esa mirada de encontrar al músico, a la identificación, sino que entrar por una transversalidad, una literalidad, salir de la literalidad. Es verdad que los diseñadores y los editores tenemos digamos, un camino de lo posible y lo deseable, digamos, a lo posible, que ahí hay un montón de lugares y de matices. Y esta es la primera, o sea, en esta colección para mí fue la primera oportunidad que tuve para decirte o proponerte, y que también estabas abierto como para decir, sí, a ver, ¿qué es esto? Y que te parezca, y que opines, y que se hacían en conjunto y se siguen haciendo en conjunto. Yo comienzo con, por ejemplo, Troilo, en este caso yo no tenía toda la escucha de Troilo completa, porque no, tenía una escucha bastante limitada. ¿Y cuál es esa escucha? Esa escucha mía era para poder empezar a hacer esa traducción, es otro tipo de concentración de trabajo, es tratar de buscar esas tres o cuatro dimensiones que tiene la música,
que es el ritmo, la melodía, la armonía y los matices, y traducirlos, esas cualidades del sonido, concentrarme ahí y a ver cómo los llevo, cuáles son las cualidades de este sonido, de este compositor o grupo que me decías para hacer la tapa. Entonces había una duración, había una altura, hay una intensidad. Entonces, ¿cómo lo trabajo? Es primero seleccionando, escuchando mucho a Troilo, pero ¿qué es este escucha? ¿Cómo es el instrumento? ¿Cómo son los ritmos? ¿Cómo son las duraciones? ¿Cómo son los matices, los compases? Y obviamente es que es muy amplia la mayoría de los compositores que estuvimos haciendo son amplísimas, tienen distintas épocas, distintos periodos, pero bueno, buscar ahí una esencia que a veces está dado por cómo funciona y se relacionan los instrumentos. Entonces me concentro en cómo funcionan, se relacionan esos instrumentos y voy trabajando los distintos instrumentos por capas, como si fueran pistas de sonido, por separado. Y ahí lo que me permite es poder catalogar los sonidos, que es lo primero que yo llamo como grafías, como esos sonidos que no son nada todavía y que empiezan a ser o tener ese grado más de iconicidad, que se asemejan o no se asemejan a algo cuando están al lado de otros sonidos. Identificarlos es cómo los grafico, cómo los llevo al papel, y para eso estuve trabajando con pinceles normales, pinceles de distintos tamaños, y después me hago los pinceles, que es lo que yo llamo herramientas, que los puedo hacer de multitrazo, que hago con alambres, con lo que es esponjas, con lo que, digamos, esté, armo mis herramientas. De arrastre, hay muchos, y como toda esta investigación yo la empiezo a hacer en formatos muy grandes, empiezo a visualizar, por ejemplo, en Troilo, empecé a hacer las pistas, pero obviamente es muy marcado el instrumento, ¿no? Y el bandoneón y el fuelle y los distintos ritmos hacían que marquen y que corten, y que vuelva a empezar, y entonces me concentré en eso, cómo funcionaban ese cambio y ese ritmo. Y las otras pistas, que orquestales, por ejemplo, las liberé, las dejé. O sea, empecé con distintas pistas y después las liberé. Si querés pasar a otra etapa, digo, para no aburrirlos con Troilo, porque Troilo fue un desafío, porque no lo tenía tan escuchado, como por ejemplo Led Zeppelin, sí, así, este es el libro que convocamos a Luis, que le agradezco, es un libro, digamos, primero quiero decir que Luis, cada vez que viene un original de Luis es imposible no leer algo, o sea, quedo leyendo, primero leí, después me quedé, obviamente Led Zeppelin lo tenía escuchado, pero me pasaba al revés que Troilo, lo tenía tan escuchado que no sabía qué elegir, no sabía por dónde empezar, me parecía todo inabarcable, y también me quedaba con la subjetividad de solo mi escucha, entonces tuve que apartar ciertas cosas que preconceptos míos y volver a escucharlo a Led Zeppelin y decir, bueno, creo que te comenté, Leandro, qué disco, o qué te parece, qué periodo, y bueno, al final seguí mi camino, y esta es elegí la introducción de Kashmir. En realidad acá trabajé con pistas que después las pusimos en retiración de tapa, esas son... Voy a mostrar, sí. Descomparto esta y comparto que ahí encontré la retiración de tapa. Sí. Que en realidad fue todo lo que los ensayos de sonidos fueron a retiración de tapa y tapa. Estas son las pistas todas, los que les contaba que voy seleccionando los sonidos, digamos, serían los sonidos gráficos, a lo que yo estoy llamando sonido gráfico es
a lo que ven, por ejemplo, la pincelada por un lado o ese que está hecho por una chapa caligráfica que se ve más fino por otro. Está acá todo junto, o sea, las voy haciendo por pistas y después una prueba de sonido todos juntos. Porque esto, perdón, quiero mostrar, esto va así. O sea, Claro. la retiración de la tapa y la primera página como una especie de falsa hoja de guarda. Y lo mismo al final. Es una forma de poner también otra imagen, además de la de la tapa. ¿Qué pasa? A mí en Led Zeppelin había, bueno, ritmo, melodía, duración y matices de la música exclusivamente de este grupo. Era difícil porque tiene muchísimos matices. No son temas que empiezan y terminan y son cuadrados o que se repite la melodía o el estribillo, ya sabes, son impredecibles, para mí, digo, ¿no? Son impredecibles totalmente. En armonía, de repente suben, bajan, tienen un. Empiezan la batería de vuelta, y bueno, lo que me concentré, el fragmento de tapa fue el fragmento de la introducción del tema, que me parecía que era tan cíclico que volvía, que es esa pincelada, que la batería seguía con esa intensidad por todo el tema. Entonces me dediqué a eso y dije, bueno, sintetizo también eso, ¿no? ¿Qué imagen va a ir a tapa? Las pruebas de sonido a veces quedaban muy confusas, muy ruidosas, a lo que llamo del ruido al sonido, ¿no? Como muy ruidoso y me parecía que eso tenía más pregnancia, más iconicidad en el sentido sonoro. Es muy abstracto, lo sé, pero me parecía que esa, como digamos, una explosión del comienzo, esa fuerza que tenía el comienzo, la retomaba justo en ese tema, en la mitad, al final, y esos matices que tiene Led Zeppelin estaban dados, porque estás escuchando y vuelven. Vuelven con mucha intensidad, por ahí hay bajos y suben de vuelta con mucha intensidad. Entonces, esa batería me parecía como que no la podía dejar de lado, tenía mucha presencia. Entonces, grafiqué esa batería y dejé de lado la guitarra y dejé de lado al bajo. Igual, perdón, intensidad es una buena palabra para Led Zeppelin. Intensidad. Sí, y que también era una entrada a la lectura, porque, digamos, el libro entra por varios lugares, digamos, a contar por qué escuchamos a Led Zeppelin. Entonces era como algo bastante más transversal todavía, si se quiere, ver esta etapa. No sé si se entiende un poco o pues es abstracto el tema, no sé si yo una vez te conté, Leandro, que había empezado, digamos que estas pruebas de sonido venían de formatos grandes y creo que esta charla nunca la tuvimos. Porque está en el fragor del trabajo nunca la llegamos a tener de la cocina. Vos me preguntabas siempre sobre la cocina hasta que hice el video para la muestra, que ahí fue como, wow, es esto, sí, es esto. Dentro de todo este trabajo creo que está el tema de escuchar, pero de meterse un poco más. En qué transmitir, en qué catalogar, qué decir. Y tiene que ver mucho, si se quiere, es un comienzo o sea, no es una técnica ni tampoco una metodología, es lo más parecido un método, si se quiere, de traducción, como que es un camino hacia una meta, digamos, un camino a. Todavía no es una metodología, tampoco es una técnica de representación esto que estoy investigando. Sí que es un camino mucho más abstracto y que arranca con, digamos, con
la gran presencia de pinceles, de cosas hechas a mano, y sobre todo, bueno, con una respiración, con una escucha distinta, y distintos niveles de lectura, como que no es algo que decís, bueno, esto es Led Zeppelin, o como pasaba también para mí el de Stevie Wonder, es The Secret Life of Plants, o sea, es La Vida Secreta de las Plantas, a mí, bueno, ese sí lo tengo escuchado muchísimas veces, y cuando empecé a hacerlo, a veces cuando empecé a hacerlo para mí, yo lo veía y dije, claro, es eso. No, no hubo duda. Este fue como muy rápido para mí porque dije, wow, esto era. Obviamente, este es otro tipo de trazo, este es otro tipo de escucha y otro tipo de búsqueda. Acá, dentro de este método que se quiere que está más cerca al sumié, a la pintura japonesa, o sea, que se inicia en China, pero retoma con ese nombre en Japón, tiene que ver también que estas intensidades de trazos y relacionado con la música, de duración o de intensidades, tiene que estar dado a veces por la carga de tinta. Por los negros, por el vacío. Y acá trabajé con mucha agua. Al contrario, acá trabajé con mucha agua. Casi diría que probé con empapar directamente la hoja, después dejarla secar, después volver a hacer distintas cápsulas de agua. Esas son cápsulas de agua y tienen una duración de secado que cuando pones tinta dentro, la tinta queda atrapada, como se ve en la del centro. Eso me parecía como algo bastante significativo con lo que estaba relatando en la música Stevie Wonder. O sea, todo eso pasaba. digo, no sé, es como que lleva un tiempo, por eso digo que es más parecido. Estas son las retiraciones que tienen acá las pistas de sonido, otras pistas de sonido. Distintos Una cosa que para mí trazos. pasa, perdón, con el tipo de traducción, es que también refleja un poco la intención de los libros, donde la personalidad del autor es importante, digamos, y al contrario de la colección más estándar de Gourmet, que es una colección de una pretensión más científica, vamos a decir, entre muchas comillas, ¿no? Donde está todo citado, donde hay mucha referencia, mucho marco teórico. Acá la subjetividad del autor es mucho más presente, mucho más importante, mucho más permisiva. Entonces, precisamente por eso también son autores que tienen un background, un conocimiento musical, pero que cuya labor habitual tiene que ver con la literatura. Y entonces, esta es su versión de por qué Led Zeppelin o Tupac Shakur o Troilo o quien fuera es importante. Entonces, quien lo dice pesa, digamos, no está teniendo la intención de ser objetivo, de contar cuáles son los principales méritos de cada artista. Entonces, es una visión personal y particular de por qué ese grupo es importante. Entonces, lo que vos haces en tu imagen es, claro, esto no es Led Zeppelin, no es Tupac, es tu reacción. Y Sí. tú, lo que a vos te surge en ese momento escuchando esa música. Entonces, Led Zeppelin o Tupac o Troilo podrían ser un montón de otras imágenes. Así como a veces Sí, decimos sí, con sí. Oscar, que es el compilador de la colección, que es de cada artista podría haber más de un libro. Digo, a veces yo me parece que escuchamos a Troilo por tal razón, pero otro podría decir, no, para mí Troilo es importante por otra razón. Y podría haber más de un libro sobre el mismo artista con diferentes autores. Entonces me parece que acá también en las imágenes que vos producís, de alguna manera se reproduce, por lo menos para mí, ese mismo mecanismo. Sí,
Sí, yo trato también de salir de lo que de mi interpretación, digamos, de, por ejemplo, te decía eso, de, ¿no? De Led Zeppelin, trato de salir de mi mirada de qué es lo que me gusta de Led Zeppelin o qué disco me gusta de Led Zeppelin o si soy muy fan de algo de ellos, sino trataba de, bueno, ver cómo es la duración, cómo son los matices de esos ritmos. Lo que vos decís también en Tupac Shakur, que creo, yo no sé si te conté, en esa, yo no tenía mucho escuchado a él y realmente empecé a descubrir la música de Tupac Shakur a través de hacer el libro, o sea, la tapa del libro, no lo tenía escuchado. Y digamos, es difícil hacer un, bueno, a mí me parece difícil, ¿no? hacer un trazo completo de lo que es los círculos o con los ritmos. Y esta etapa se terminó de completar con la fotografía. Yo esto lo fotografié y ese día que lo fotografié había un haz de luz que hacía estas figuras. O sea, se completó, no tiene Photoshop ni nada, es un haz de luz que el día que le saqué la foto, para mí, completó la idea de justamente de lo que había escuchado de Tupac Shakur. ¿Por qué? Porque había una interrupción es como si un disco se hubiera, un disco de vinilo se hubiera, con el sol se hubiera todo. Eso para mí fue Tupac Shakur, o sea, más allá de toda la connotación de que era joven, eso era como, y ahora, ¿cómo sigo escuchando? Era como, ¡pum! Se terminó la música de él, ¿y por qué? Entonces, dije, bueno, esta tendría que ser la tapa, porque me dio esa sensación y esas ganas de seguir escuchando más cosas. Si bien hay corrientes de músicos que obviamente van a retomar y seguirán retomando, y, no, y sonarán igual o parecido, como nos parezca, investigando la historia, porque yo no sabía la historia de él, o sea, investigando un montón de cosas que desconocía. Cuando vi ese haz de luz, dije, no, lo voy a fotografiar así. Y la interrupción me pareció buenísima. Más allá de que era difícil lo que yo estaba tratando de buscar, pero el haz de luz en ese momento completó. La fotografía me parece que le completó y le dio justamente un grado de conexión gigantesco para mí en lo que yo venía pensando. Obviamente que eso queda. Está en mi subjetividad porque fue del momento. Y eso me parece importante de esto también, porque, digamos, parto del momento, parto de la presencia, del presente, de lo que está pasando en ese momento. Por eso te decía que esta etapa se completó con el momento. Justamente es momento puro. Es eso, es. Darle lugar a lo que estaba pasando y bueno, así no fue modificada de nada. En el caso de Led Zeppelin pasa además una cosa que es interesante y también esto para sumarlo a Luis. Sí. Luis, además de escritor, era un gran melómano, un gran escuchador, tuvo mucha oreja, trabaja mucho con artes visuales y en el texto de Led Zeppelin hay mucha asociación de la música de Led Zeppelin con referencia a las artes visuales, cosa que no es tan habitual, digamos, ¿no? No son el tipo de referencias habituales en general en los textos sobre Zeppelin. No Sí, sé, yo Luis, no ¿cómo sé te imaginas? si él se imaginó esa etapa, hablando Iba a de decir lo mismo. Lo libro quise objeto, repetir. no sé si él se hubiera imaginado libro objeto con esa etapa. Bueno, en primer lugar quiero agradecer que me hayan invitado aquí a estar con ustedes, de veras. Sí, yo para el libro de Zeppelin tenía pensado, claro, era imposible, ¿no? Si se podía adjuntar imágenes en colores, ¿no? Una cosa de, como de nene, ah, ¿no? Ponemos. Bueno, y lo que había pensado para mí es, Led Zeppelin va con matiz, con ciertas obras de matiz. En donde, pues, justo acá tengo, pero no están acá las que yo quiero, en donde, bueno, hay claridad y hay confusión, yo lo ponía como ejemplo
en algunos solos de guitarra del disco 4, en donde no se diferencia mucho de la guitarra rítmica. Bueno, en ciertas cosas que no viene al caso por ahí ahora a explorar, para mí se ilustraban con matiz, ¿no? Y de hecho había pensado, no, ponemos cuatro delirio. Del mismo modo también se me ocurrió algunas, había buscado los lugares en donde sacaban fotos para las tapas, ¿sí? O sea, que hay unos paisajes, qué sé yo. O incluso había resonancias entre pinturas de Cézanne y el lugar donde ellos compusieron dos discos, digamos, una cabaña ahí en Gales, cuyas fotos son iguales a un cuadro de Cézanne, que es muy llamativo. Entonces, bueno, yo tenía toda una idea visual. De hecho, me enteré cuando estuvimos comiendo con vos que vos habías hecho la tapa de algunos libros míos para esta academia. En especial la de Bellas Artes. Que, sí. Bellas Artes. Eso es una lástima que después de esa tapa siga un libro, porque la tapa es perfecta. Yo nunca me hubiera imaginado así. Y resume todo, más que es bellísima. Bueno, todas las tapas que me han hecho son siempre muy bellas. Yo creo que haber sugerido tapas en los dos que siguen, ¿eh? O en este de Led Zeppelin me acuerdo de que el fondo me gustaba que fuera más cálido como realmente terminó siendo. No, tengo una vaga idea. Sí. Mandaste unos cuadros de referencia, creo. Sí, unos cuadros de referencia. Porque digamos, supongo que todos tenemos un poco de sinestesia. Y para mí claramente, por ejemplo, Led Zeppelin es tan amarillo y rojo, o en esos tonos así, sí. Como Pink Floyd es azul. O sea, Pink Floyd está lejos de ser rosa. ¿Sí? Pink Floyd es azul, azul profundo, ¿no? Entonces, cuando vi la tapa de Zeppelin, me encantó. Lo que no sabía, recién me acabo de desayunar, que eso era, como me habías dicho, el comienzo de Kashmir, y sí, Kashmir, sí. Que empieza así. Claro, empieza así. Empieza así. Muy difícil, o sea, las pistas era muy difícil, digamos. No, lo que pasa es que a mí, en lo personal, yo jamás, cuando escribo mis libros, jamás pienso que estoy escribiendo un libro. Yo los veo como pinturas en algún momento, y cuando está el libro en su totalidad lo veo como un disco. ¿Sí? De veras, ¿eh? No, digamos, por mi forma de escribir, cómo relacionar cosas, es como para mí todo el lienzo, ¿sí? Hay que ocupar el lienzo, hay que dejar que el lector vaya de acá para acá, vuelva, entra, salga, ¿no? Al menos mi estilo, ¿no? Entonces yo muchas veces me veo más como alguien que pinta literatura o incluso compone, pues digamos, para mí la musicalidad de un texto es básica, aunque no me salga bien, pero para mí es importante, ¿no? Pero sí, volviendo, la tapa me encantó. De hecho, de toda la colección. Claro, es verdad que hay cosas muy personales, ¿no? Pero sin embargo, el proceso que vos haces, que vos estás contando, bueno, reduce, si se quiere, ese grado de subjetividad a partir, más que a partir de cierto algoritmo, ¿no? De que, bueno, escucho primero esto otro, esto va con... Como que hay una búsqueda que me parece que no es arbitraria, pese a que obviamente todo termina en los pareceres propios, en las vivencias propias, pero no me parece que sea arbitrario para nada lo que haces. No. Yo, en relación a eso, quería preguntarles, porque Ari habló de la intervención del azar, ¿no? Obviamente que comparto lo que decía Luis, que Ari, por lo que plantea su proceso, no es para nada azaroso, sino que hay una búsqueda consciente, ¿no? Pero por supuesto que en todo acto creativo o de creación aparecen elementos del azar que a veces tienen que ver con la materialidad con la que uno trabaja, ¿no?
vos mencionabas esto del rayo de luz en la foto y que termina modificando, digamos, la producción final, bueno, de un modo que te pareció más adecuado y que tal vez si era pensado no surgía, ¿no? Sí. Mi pregunta es como este elemento del azar, si por ahí, que yo lo veo más claramente en lo visual, si en el caso de la escritura en Luis o incluso en el proceso editorial en Leandro, intervienen, o sea, si ustedes tienen una lectura de que hay procesos en donde el azar interviene favorablemente o no. Bueno, desde mi lado interviene totalmente, porque para mí es totalmente imprevisible la imagen que va a venir. Y lo que viene a generar son dos o tres opciones, ¿no? Como, bueno, tengo estas dos o tres variantes de imágenes, y la verdad es que la selección de cuál usar es totalmente subjetiva, digamos. Uno va encontrándole, de entre las opciones que hay, cuál me parece que funciona mejor o que en mi cabeza tiene más que ver con esa música, o que también funciona mejor en el contexto de la portada y de ese formato. Porque de alguna manera lo que estamos haciendo es una especie de edición de la gran imagen, porque ella produce un montón de imágenes de otro tamaño y hay que buscar un detalle de eso. Entonces, ni siquiera es la versión completa de lo que hace Ariana, es un cachito. Entonces, la estamos resignificando de una manera salvaje. Con lo cual hay una gran cantidad de subjetividad y de azar en cómo termina la etapa. Que a veces se combina también con los colores. Al final los pobres autores en esta colección lo más que pueden proponer son colores. Como bueno, ya, ahora que ya bien que la colección es así, que los títulos son así, porque claro, cuando uno piensa en una colección uno lo explica y después los autores piensan que uno está diciendo otra cosa. Porque al principio, por ejemplo, los autores traían los libros y venían con títulos. Y decían, no, pero el título es este. Digo, la colección viene con estos títulos. Entonces lo que hacemos a veces es, de esos títulos que los autores imaginaron para los libros, se lo ponemos en la introducción. Entonces el libro empieza con ese título, pero el título es el de la serie, que es porque escuchamos a... Entonces, también a medida que ya ven que las tapas son así, ya no vienen con imágenes para la tapa, pero lo que pueden elegir o sugerir son los colores. Entonces, de la combinación de las dos o tres imágenes que Ariana manda, Y las combinaciones de colores y lo que entre Oscar y a mí se nos ocurre y el autor a veces tiene más preferencia por una y otra, vamos eligiendo sin más fundamento que el caos mismo. Así que hay bastante de hacer. En lo que a mí respecta, digamos, yo creo que a veces uno prepara un campo para que el azar funcione. Es decir, como que uno está en una suerte de estado de alerta cuando está produciendo algo y que permite descubrir algo que azarosamente aparece, como que puede pertenecer precisamente al proyecto, ¿no? En lo personal, por ahí, alguna historia que escucho, algún detalle, o incluso, yo cuando escribo, tecleo rápido y muy mal, ¿no? Entonces, a veces no me entiendo bien lo que quiero decir, cuando empiezo a revisar, porque le erro, qué sé yo, y por ahí, al azar, me he encontrado con palabras que me llevan a otras, que me derivan, digamos, ya en cosas muy, muy sutiles, ¿no? Que, pero te verás, ¿no? Eso me ha pasado. Pero si no, el azar sí, en encontrar sin. No, es encontrar sin buscar pequeñas anécdotas o historias o detalles, pliegues, ¿sí? Que uno ve que progresivamente pueden articularse dentro de un proyecto general, ¿no? Por lo menos de la forma en que yo escribo, ¿no? Me pasa eso. Sí. Porque también la idea de traducción, que un poco se planteaba en el tema de la charla, es porque pensaron en ese término, porque es un poco
es discutible, ¿no? La idea de traducción, porque es una traducción en un idioma desconocido, eso, a un sí. código que nadie comparte. Sí, igual me parece que a nivel general la traducción... No, o sea, que para mí lo hace más interesante, ¿eh? Sí, sí. Digo, a ver, la traducción en el sentido de imagen está dada, más allá de que esto es muchísimo más abstracto, por ejemplo, qué sé yo, si esto fuera un collage, también hay una traducción, hay un pasaje, digo, una traducción a un lenguaje, a un nuevo lenguaje. Este es otro nuevo lenguaje que como decíamos al principio, me parece que va por salir de los elementos musicales tradicionales y abre otro, digamos, abre otro tipo de lecturas, que también lo tienen las otras tapas, ¿no? Esas tapas que dejan bastante subjetividad y no dan, obviamente dan pistas para que sea atractiva la entrada a ver la tapa. No, me quedé pensando, eso también es azar. me quedé pensando un poco el azar, si bien está dado. Para mí sí, con lo que sea de la foto, pero también lo que yo descubrí con toda esta técnica método, es la utilización del cuerpo. El cuerpo también va generando cosas distintas, primero porque son grandes formatos, después porque no llego con la carga de tinta, porque tengo que poner más tinta, porque... y el cuerpo se va amoldando, no digo que uno va haciendo una especie de danza, pero algo muy parecido a eso, y también en los pensamientos de cómo te vas a mover en esas pruebas de sonido, son, bueno, si yo bueno, fui para allá, entonces vuelvo, y después bajo, y después, eso es como son no lo vas pensando al principio, pero después el cuerpo va llevando eso, digamos, esa respiración, por eso yo digo, es el... que tiene mucho que ver cómo uno entra al papel, esto ya es más, más técnico, digamos, de pintura, si se quiere, pero no, tiene que uno entrar y darse permiso de estar y de estar y de estar y de, bueno, y de ver qué es lo que pasa ahí en varias pruebas. Entonces, para mí, ahí hay un azar, y a partir de eso, el primer recorte de encuadres que voy haciendo, esos encuadres, esas ediciones de selección, es una búsqueda de selección, bueno, este trazo, este otro, este, es en lo que yo llamo el gran ruido, la gran prueba de sonido, digo, uy, ahora tengo que afinarme un poquito más, porque esto, y ahí voy seleccionando y los voy literalmente recortando y encuadrando, o sea, los voy recortando y los voy sacando, y bueno, los visualizo y decir, bueno, para este voy a usar esta pinceleta o esta chapa caligráfica. Chapas caligráficas son las que se usan en caligrafía, que son unas chapas dobladas, o también se usan unas plumas. Usar algo que no, de distinta manera, eso también, que me da lo que yo llamo distintos sonidos. Bueno, ahí hay azar, hay mucho azar en eso también, para mí en el cuerpo, en cómo entra el cuerpo, acompañar todo esto, un descubrimiento. Amenazamos que habría que filmarte cuando lo haces eso. Se incorpora la danza también, entonces. Claro, sí, es como sí, una performance. Sí. No, es que sí, no digo, la danza en este sentido, por eso... bueno, digamos, yo remontando un poquito antes de lo de las tapas, empecé a hacer estos estudios de trazos con este grupo de Segnimos y que tiene el cruce de sí, danza y trazo, porque lo que me importaba era eso, que lo que estaba pasando. Lo empecé a notar. A ver, con los estudios previos a estas tapas de por qué escuchamos, yo empecé a hacer unas pruebas de sonido o empezar también a traducir a Fernández IV, a un grupo que recién había sacado un disco, me llega el disco y empiezo a traducirlos a ellos
La verdad que me obsesioné bastante y ahí fue cuando en el camino se cruzan este grupo de italianos que estaba investigando lo mismo, pero más para chicos, una aplicación de trazo más de motricidad para chicos. Entonces yo me sumo a ver qué es lo que estaba pasando y me sumé varias veces porque me parecía maravilloso las cosas que estaban pasando o que me estaban pasando, como por ejemplo dar una pincelada cuando realmente querés decir algo, una intervención, eso lo hacíamos en una intervención grupal, o sea, era como, eso también tiene mucho de corporal, cómo acompañar, ese trazo, bueno, es todo otra charla de otro tema, pero digo, viene de ese lado también, viene de darle un poco de importancia al cuerpo de la danza, que tiene un poco del comienzo, ¿no? De este, lo que decía antes, de Sumier, tiene mucho que ver el cuerpo también, y cómo se está en ese momento, ¿no? No quiero andar en caligrafía, o en Sumier, o en algo más oriental, pero sí darle la importancia que parte un poco de ahí, darle un poco de, bueno, hay algo de eso que yo lo sigo viendo, lo sigo escuchando, no me es indiferente de dónde viene esto, o sea, de dónde yo traigo estas investigaciones, digo, vienen también de muchas investigaciones más de hace millones de siglos, digo. ¿Cómo elegís la música que usás? ¿Cómo elijo la música que uso? Pues yo te digo, Led Zeppelin, y podés tener 20 discos para hacer. No, yo no te doy pautas de obras específicas. Es verdad, no me das pautas de obras específicas. No, lo que hago es agarrar discos más conocidos pero volverlos a escuchar con esta escucha distinta, que se me vuelven a veces más. O sea, descubro más cosas, algo muy conocido, sigo descubriendo más cosas. Por ejemplo, en el video de la muestra de Resonancias, elegí un tema que no, digamos, que nunca lo pude sacar, que es un tema es un tema muy difícil, que es un tema de Filipina. O sea, no busqué un tema de Beatles, o sea, o algo que busqué algo que me está costando y me está llevando más tiempo o me está trayendo más descubrimientos o más desafíos, pero en realidad es mucha búsqueda y está bueno, eso es lo que más me gusta. Por eso empiezo a dibujar específicamente para la colección de por qué escuchamos algo más, si quiere, icónico, musical, que tenga un poquito más de anclaje. Digo, bueno, está bien, puede llegar a no ser Led Zeppelin, pero puede llegar a en algún momento a imaginar algo o a asociarlo. Que la asociación no sea tan lejana. Pero así, como te contaba, la música en general, empecé la investigación con playlists, digamos, mías. Me encantó que uses la palabra sacar, porque viste, quise una música que no podía sacarla. Sacar, sí, es como, que no sacar. Es un término que se usa a veces para aprender una canción. Si uno tiene que aprender una canción para tocarla, a través de la escucha, dice, voy a sacar esta canción. Sí, es que más o menos es eso, no la estoy sacando, no la estoy, no la estoy pudiendo interpretar, no estoy pudiendo traducir, claro. El término fue perfecto. Sí, me preguntaron, ¿pero por qué este tema? Yo digo, no, bueno, pero es un tema justo, es un tema que me cuesta y que por ahí no va a llegar a la gran obra porque todavía estoy en proceso y justo es el mejor tema para el proceso. Que tiene muchas variaciones. O sea, elijo, en realidad empecé a elegir eso, ¿no? Elegir temas que me lleven a otros lugares que no son tan cómodos o confortables para mí en búsqueda de sonidos o me lleven a ver otras cosas, salir de ese lado de confort.
No me propuse Franz Zappa, pero a veces estaba ahí, pero me parece que es ahí ya no lo voy a sacar. No sé si lo voy a sacar tan fácil. Preparate, porque ya alguien no va a caer con un, porque escuchamos a Franz Zappa. Sí, seguro. Pero por ejemplo... Sí, perdón, Ari. No, les quería preguntar algo respecto al diseño también de las tapas, que veo que en todos los títulos de la colección aparece como algún logo referente al, bueno, al músico o al grupo, en este caso, como el de Zeppelin. ¿Cómo surgió la inclusión de esto, ¿no? Porque hablamos como de la abstracción de la obra de Ari y la aparición como de este logo, que es como... más denotativo, ¿no? O sea, ¿cómo surge esto? Ahí está, está buenísima esa pregunta. Creo que... Una concesión al capitalismo. Ok, clarísimo. Sí, y acá también me parece que como diseño es como... necesitamos que hay que revisar esto, porque sí, puede ser un logo, puede ser, qué sé yo, Steve Wonder, un... no sé, unos anteojos o esto, pero necesitamos que aparezca, me decía Leandro, justamente en Bowie, en Lou Reed, a los protagonistas, porque ahí perdón, es... Eso, Ari, creo, sí. Creo que eso fue una segunda etapa, yo no me acuerdo cómo fue al principio, ese bandoneón de Troilo, ¿yo te propuse sí. poner algún elemento o vos trajiste ese elemento y después lo tomamos para... Claro. Para seguir eligiendo algún iconito de la colección. Sí, no sé, no me acuerdo, pero creo que yo puse al bandoneón, sí. Sí, pero me parece que salió de ambas partes, no creo que haya salió del mismo trabajo, del mismo proceso de la tapa, más que nada no sé cómo fue la división de campos, ¿no? Porque ahora tiene estos tres campos y esa tira, pero antes también estaba así, pero tiene un poco que ver cómo terminó cerrándose la maqueta, me parece. Cómo fueron las divisiones de campos, de colores, pero sí, creo que surgió de los dos, me parece, del mismo proceso. Y claramente fue un pedido, sí, como vos decís, del mercado, de dónde va a estar la tapa, de cómo se va a ver y de introducir un elemento que sea como de lectura, de primera lectura, de, en este caso, Bowie o de Lou Reed, tiene que aparecer Lou Reed o Bowie. Yo creo que hubo dos etapas ahí, como que cuando estábamos haciendo las primeras pruebas, los bocetos del diseño de la colección, incluso antes de empezar, que lo empezaste a probar con Troilo, en algún momento vos pusiste ese bandoneón, y que era como un iconito que no me acuerdo por qué estaba, y lo tomamos como diciendo, bueno, pongamos como contrapeso, digamos, además del elemento que es el título del autor, la imagen que vos producís, un iconito, pero muy sintético, ¿no? Sí. Como casi al borde de la abstracción, como una cosa intermedia, no tan abstracto como tu imagen, pero tampoco como después fue siendo. Entonces, por ejemplo, en la Led Zeppelin están estos símbolos. Sí, que son los símbolos de los discos, sí. Que creo que cada uno representa a uno de los músicos. En el de Tupac Shakur está este puño en alto. Sí, en el de Wonder están los anteojos. Los anteojos, pero sí. Es como, acá, por ejemplo, a ver... El bandoneón puede ser Troilo o puede ser de cualquier otra cosa de tango. Los anteojos pueden ser de muchas otras. Tenía como una cosa icónica, figurativa, pero no tan figurativa ni tan icónica como podría haber sido, pero que eso fue deliberado, digo, fue a propósito de nuestra parte, diciendo, bueno, estamos en una mano subjetiva y abstracta, bueno, cultivémosla, digamos, vamos a fondo con eso. Sí, ¿qué pasó? Sí, sí. En el medio, estos libros salieron, hasta ahora tiene la colección, tiene 6 títulos, y yo creo que salieron en total a lo largo de 2 o 3 años, o sea que en el medio, en la colección fue como haciendo su vida, fue estando en las librerías, las vio la gente, los libreros, la crítica, nosotros, entonces uno va viendo un poco cómo funcionan las tapas,
y de alguna manera pasó lo que era medio obvio, ¿no? Por algo las tapas tienden a tener fotos a veces, porque es mucho más fácil. A veces dicen, bueno, pero dice grande Stevie Wonder. Digo, nadie se puede perder, ahí dice grande Led Zeppelin. Sin embargo, hay algo de la imagen que es más pregnante y más llamativo y ayuda. Claro que no en todos los casos, por ejemplo, qué sé yo, Tupac Shakur es menos conocido, o por ejemplo, ahora estamos haciendo un libro sobre Ignacio Corsini. Y sí, que pongamos una foto de Ignacio Corsini, no, hoy nadie le conoce la cara, y es una cosa medio antigua. Entonces, pero sin embargo, en un momento pensando en un momento que también estábamos rediseñando la colección en general de la editorial, ¿qué concesión podíamos hacer? ¿Qué forma podíamos poner de ayudar un poco comercialmente, vamos a decir así, a los libros, ¿no? ¿Cómo podíamos hacer un poco más figurativo o más fácil ese elemento icónico? Por eso fuimos pasando de estas cosas muy, muy sintéticas, con sí, muchos anteojos, a esto pasó en los dos últimos, que es esta, la de Lou Reed, que está esta imagencita, y en el caso de Bowie, que tampoco sí, se le ve la cara a Bowie, pero bueno, Bowie es tan icónico que está este rayo acá, y son elementos que no es lo mismo que poner una foto de Bowie, poner la cara de Bowie ahí, pero acerca un poco más. Entonces, como que no abandonamos la maqueta de tapa y el sentido que venía haciendo, pero lo facilitamos. Como se decía en el rock hace muchos años, transamos un poco. Sí, yo lo que hice para colaborar con esto es en estas últimas, es entrar más a nivel, o sea, en la computadora, poder mezclar más colores. Acá se ven más capas de colores y empezar a hacer más pruebas, no quedarme solo en las pruebas, digamos, de tintas o las pruebas de sonido, sino hacer también pruebas a nivel de objeto del libro, cómo se va a ver. Y ese rayo, a mí me costó de ponerlo ahí o dejarlo, porque bueno, venía de Bowie, en Bowie, digamos, llamaba muchísimo la atención, y el campo de arriba tenía que quedar, esa superficie tenía que quedar neutra, como para que la mirada vaya, esa lectura más rápida al título y a la imagen, o sea que también se abren distintos desafíos nuevos, que nada, que son necesarios. Yo lo entiendo que son, sí, que son necesarios. Y aparte hablás como de estos niveles de lectura desde lo visual, pero que remite un poco a lo que decía Leandro al principio, ¿no? De que por ahí la editorial tiene un material, o edito un material que tiene que ver con esto de los distintos niveles de lectura, ¿no? Sí. O sea, desde una cosa más académica, ¿no? De investigación, algo que tal vez también pueda ser disfrutado por alguien que simplemente le gusta el grupo o el músico, ¿no? Sí, esta es una colección, perdón, deliberadamente no académica, ¿eh? Claro. Bueno, pero por eso digo, pero tenés otras colecciones que apuntan a otro tipo de perfil, ¿no? Y en relación a esto, esta colección deliberadamente no académica y esto que decíamos, de, bueno, la necesidad a veces de transar porque el público o el lector de alguna manera también va marcando ciertos rumbos, me parece claro en lo que vos explicabas y en el diseño de la tapa, pero me gustaría saber por ahí qué le pasa al escritor, por ejemplo a Luis, al momento de escribir un libro de este tipo, como el de Zeppelin. ¿Cuánta presencia hay, digamos, de la figura lector en la producción? ¿O no la hay? De la figura de, se me perdió el... Del lector, ¿no? De, si pensás en algún momento en tu proceso en que alguien te va a leer o... No, usualmente no. No se lee, pero... pero en primer lugar, quiero hablar de las tapas. Son libros no académicos con tapas académicas, ¿sí? Porque, digamos, son tapas muy artísticas, muy abstractas, si se quiere, de alguna forma diríamos no comerciales, en un sentido muy, muy llano, ¿no? Digamos, un libro no académico usualmente tiene esas tapas que acá en el Gourmet se editan, ¿sí? En este caso sería la cara de los de Zeppelin, ¿no? Tocando, qué sé yo. Entonces, me parece bueno esa
yo al menos así lo veo como una linda contradicción. Y creo que además son tapas muy atractivas. Y si bien no aparecen, bueno, ahí arriba empiezan con la de Bowie y las imágenes, pero la gente que más o menos le interesa, el libro lo abre. Uno mira el libro y le abre a ver qué tiene adentro, ¿sí? O lee la contratapa. Y antes de responder la pregunta, en lo personal, yo considero que las tapas son muy importantes, ¿sí? A mí me predisponen hasta la lectura, o es como un imán, ¿sí? Digamos, no me resisto a ver esos libros que las tapas es lo mismo, es igual, o para mí son muy importantes. Ahora, en lo que respecta, sí, uno cuando escribe, nunca pensás en los lectores. Yo hablo de mí, ¿no? No. Como que, bueno, eso me tiene que gustar a mí, me tiene que cerrar a mí, o me tiene que... Es como si uno quisiera escribir el libro que quiere leer, ¿sí? Como si era, bueno, para mí falta un libro como esto, entonces lo escribo. Y una vez que lo terminás, decís, bueno, este libro sobra acá, ¿sí? Eso es lo más habitual, es eso. Pero en el caso este de Led Zeppelin, yo le tenía bastante escuchado, ¿no? El grupo, obviamente. Por ahí yo me detenía ahí en ciertas cosas, en ciertas partes sonoras, así muy específicas, como que hacía un zoom, ¿sí? Pero en verdad me pasó lo siguiente, ¿no? Que es que escribir sobre un grupo que se escribió todo. Es como escribir sobre los Beatles, o ahí los Beatles menos, ¿no? Pero Pink Floyd, o esos grandes grupos, están todo agotado ya. Entonces, sin embargo, yo encontraba que hay ciertas, desde cierto lugar más poético, podía echarse un, no sé, un poquito de luz, digamos, leerlo de otra forma. Por ejemplo, me interesaban dos pautas. Una, la idea de cómo nosotros, los que no somos musicólogos, narramos el rock, básicamente, el pop rock, de la misma forma que se narra la mitología griega o las grandes mitologías, ¿no? O sea, ¿quién, digamos, nosotros hacemos genealogías, quién engendra a quién, ¿sí? Este salió de acá, que tocó con este, que se influenciaron. Y en esas genealogías, yo creo que sigue una estructura mitológica en donde los grandes grupos tienen casi los mismos atributos que los grandes dioses griegos, por lo menos en el inconsciente nuestro. Eso, por un lado, me parecía que había algo interesante. Y por otro, yo veía que este grupo pareciera ponerle, ese y otros más, ¿no? Pero sobre todo por la forma de ejecutar, más que, pues no tienen una gran revolución musical, pero sí en la ejecución y en la actitud, como la banda de sonido de una generación que no tiene programa. Es decir, como dice en el año 68 John Lennon, es el año más álgido de la década, y uno de los más álgidos del siglo, fuera de la Guerra Mundial, por supuesto, con lo de Praga, o la primavera de Praga, o el mayo francés, o lo que el Che que estaba recién muerto, que yo, nadie escribe nada, ningún compositor dedica un párrafo a la cuestión política. Y Lennon escribe Revolution, y en uno de los versos dice, quieren que me una a ustedes, primero quiero ver el plan, dice, I want to see the plan. ¿Sí? Y ese es el problema, no hay plan. No hay plan, es tomar el cielo por asalto sin nada. Entonces me interesaba eso, ¿no? Como Zeppelin, como que encarnan, ellos y otros más, ¿no? Es como la, digamos, la banda de sonido de una generación que no tiene programa, salvo, y ahí sí hay una pequeña revolución, una política del goce, una política que tiene que ver con los cuerpos, ¿sí? Entonces, de ese lado me parecía que podía llegar a decirse algo. Dentro de lo que ya está recontraescrito, ¿no? Pero en ningún momento pensé, yo creo que ningún escritor piensa en los lectores, no, no,
ni siquiera los críticos. Nadie que haga arte. No digo que yo lo haga, pero creo que ningún músico. Voy a pensar en mis oyentes. A lo sumo, bueno, una performance, ¿sí? Bueno, voy a. Pero sí creo que pensar en los lectores es hacer un buen diseño. ¿Sí? Hacer un buen diseño de tapa, por todas las. Yo miro acá porque tengo acá todo el gourmet, no todo donoso, me faltan algunos libros. ¿Sí? Y sí, las tapas, eso y otros más, son como el alma, ¿no? Para mí no es ninguna pavada. El diseño de un libro, como la tapa de un disco. De hecho, para terminar, no quiero hablar mucho yo, así como hay unas páginas muy interesantes sobre las mejores tapas de disco y las peores, ¿no? Que algunas son, alguien puede concebir esto. No se ha hecho con los libros, ¿sí? ¿Acaso porque, bueno, se editan millones y es otra cosa, ¿no? Pero bueno, eso es lo que más o menos tengo para decir. Igual estamos ante la crisis del libro objeto. No sé qué piensa Leandro, pero me parece que es importante empezar a reflexionar sobre el valor, ¿no?, de esto, de las tapas y de la mediación, ¿no? Y cierto, no creo que estemos en ninguna crisis. Y si algo demostró esta pandemia es que no estamos en una crisis. Hay una revalorización, creo que, de los libros impresos. Ojalá. Si los libros impresos no fueron dejados como cosas obsoletas y perimidas en favor de la edición digital en este año que pasó, no creo que lo lleguemos a ver. Porque el crecimiento que hubo de la lectura digital fue, por supuesto, que creció y va a seguir creciendo, pero digamos, el libro en papel está tan fuerte como antes, y no más, como que hay una revalorización de eso, de manera muy diferente de la que pasó con los discos. Creo que fue un proceso muy diferente el que pasó de la digitalización de la música, de la literatura. Pero volviendo a las tapas, y las tapas buenas o malas de los discos, que sí, es todo un tópico, ¿no? Las buenas tapas. Los discos, la tapa siempre fue muy importante en los discos. Y en los libros, no tanto, como no había siempre tanta relación. A ver, ¿por qué las tapas fueron importantes en los discos? Porque de alguna manera la tapa era parte del proyecto del disco. El artista, el músico, había una idea de que el músico era casi coautor de esa tapa y el involucramiento del artista. Y había artistas que hacían era importante. Tapas. Claro, pero, digamos, esa tapa era parte de la obra. Digo, Sgt. Pepper, la tapa, por más que no se sacaba la foto, digamos, eso es parte de la obra Sgt. Pepper, como son las canciones, las letras, los disfraces y las cosas que ellos decían. Entonces, esas tapas eran parte de las obras. En cambio, con los libros eso ha tendido a pasar menos, como que hay más distancia, en general hubo más distancia entre autores de textos y tapas. Entonces, la tapa en general es una cosa, una prerrogativa de la editorial, de la cual el autor muchas veces ni siquiera tenía participación. Entonces, es como una cosa de la cual hay más distancia entre el autor del texto y la tapa, por la cual la tapa es mucho más independiente de la obra que lo que es en la música. Ahora, en cuanto a la tapa buena y la tapa mala, acá hay un conflicto que es constitutivo del libro, de alguna manera, que es esta tensión entre lo artístico y lo comercial, de alguna manera, ¿no? Como la tapa buena a veces es una tapa que es interesante, que es bonita visualmente, que dice algo, que tiene una obra que llama la atención, no sé cómo llamarlo, pero o que es valiosa estéticamente, pero después está la eficiencia de esa tapa, ¿no? Porque como bien dice Luis, estas tapas son difíciles. Digamos, había formas más fáciles de vender estos libros. Sí. Pero bueno, esta es una editorial que tampoco es fácil. Entonces, porque estamos haciendo una apuesta por otra cosa, por algo diferente. Entonces, eso trae una complejidad y una complicación, digamos. Hay formas más fáciles, habría libros más fáciles y más vendedores para hacer sobre Bowie o sobre Led Zeppelin, ¿no? Sí. Esta es como una, dentro de editorial es como una, nuevamente, un tipo de concepción de cómo escribir sobre esos temas que a más gente le interesan, pero sin abandonar el criterio de la editorial de
buscar otras cosas para decir. Entonces ahí está también lo que dice Luis, que es, ¿qué voy a escribir sobre esta banda que se escribió todo? Y esta colección es precisamente eso, ¿qué podemos escribir sobre estos músicos sobre lo que ya se escribió todo? Ahora, en la mayoría de los libros de editorial, escribimos sobre músicos sobre los cuales no hay tanto escrito, o sobre los cuales queda mucho por escribir, porque ha habido menos. Entonces, yo sobre Troilo no tengo tantos libros, sorprendentemente. Sobre Charly García no había tantos libros. Sobre muchos de los temas, o no había ningún libro, o había otros que habían seleccionado algunas facetas. Entonces, mucho de lo que tenemos por hacer es estar en el orden de usar materiales nuevos, fuentes nuevas, entrevistas nuevas, documentos nuevos, cosas que no se habían usado en otra bibliografía o en otro tipo de tratamiento. Ahora, esta colección, donde nuevamente sobre Bowie hay 500 libros, es, ¿qué podemos decir de nuevo? Si no tenemos acceso a fuentes, no tenemos otros materiales, no tenemos nada a lo que no se han tenido acceso los que ya escribieron otros libros, que algunos eran mejores, peores, excelentes, y hay mucho más cubierto. Entonces, la posibilidad de aportar algo nuevo venía por el punto de vista, y por eso esta colección está hecha por autores como Luis, que son tipos que pueden, bueno, ya me leí todos los libros sobre Zeppelin, me escuché todo, bueno, ¿qué otra cosa tenemos para pensar sobre esto? Digamos, ¿cuál es el punto de vista, una vez que ya conocemos todo, que ya escuchamos todo, ya pensamos todo, ya escuchamos todo lo que había para decir? ¿Qué es lo que nos queda de esto? ¿Por qué esto es importante? ¿No? Entonces, eso forzosamente implica una cierta distancia, una cierta decantación de toda esa información que uno ya amasó durante años, y eso produce un punto de vista, una mirada, una traducción de otra manera. Y ahí es donde yo creo que las tapas, y vuelvo a esto, de alguna manera reproducen algo del trabajo que hay, por lo menos desde mi punto de vista, en cómo funcionan estos libros en esta colección. Sí, yo me quedé pensando un poco que cuando nos juntamos para ver la maqueta de estos libros y me contaste un poco la colección, me mostraste toda, digamos, lo que sería el fondo editorial, todos los libros. Y lo que yo te dije en ese momento fue que varias de las tapas, algunas, me hacían recordar a las artes de vinilos de ciertas épocas. Justamente lo que vos mencionabas de los artistas de esa época, que los mismos músicos eran artistas o estaban en ese momento con fotógrafos o pintores que también agregaban y nutrían a ese contexto del momento. Y esa estética, digo, que con esa mirada que vos decís, retomás en algunos, y me hicieron acordar que creo que en tu evento te dije, son a tapas de Minotauro, qué sé yo, de ediciones de ese estilo, y que tienen su lenguaje propio, y que eso, a la hora de compartir una librería, es la verdad que es un punto que está bueno, digo, por lo menos para un editor. Yo sé que de la venta, digo, pero poder crear un fondo editorial con un lenguaje propio está bueno, y que uno se sienta cómodo. Me alegro, porque era intencional tratar de buscarlo. Después, si lo encuentro o no, pero así como los libros tienen una cierta identidad, el catálogo tiene relación entre sí, digamos, cada libro está muy elegido para que funcione bien con los otros, digamos. Entonces, sí, esa identidad que tiene la editorial, me gustaba que también se muestre en lo visual. Me quedé pensando un poco también la pregunta de Vero, es esto de los anclajes, ¿no? De las lecturas, porque vos acabas de sacar, no sé si el año pasado o el anteaño, el libro de Federico Manchó, que retoma la tapa de Artaud, que es algo... No tiene nada que ver con Artaud. Ah, no tiene nada que ver con Artaud, pero yo la veo Artaud. Todos pensamos lo mismo. La de Artaud. Todos pensamos lo mismo, pero es una tapa anterior. Ok. Pero bueno, pero decís... Me llamó mucho la atención. Digamos, retomando un poco... Sí. Es un cuadro de Miguel Ocampo del año 53. Ah, genial. Pero parece Artaud. Remite totalmente a la tapa, pero, de Artaud. ¿Ya te dijeron o soy la...? ¿Ya te dijeron? No. Yo lo pensé en cuanto vino la tapa, y todo el mundo que conoce la tapa de Artaud piensa lo mismo. Digo, como un libro, como la tapa de un libro también tiene un anclaje a algo que está
digo, no es digital esto, no, no remite a nada de la, o sea, de, como que sí, bueno, pensé eso, mira. No, por favor, no, dos cosas. No, una cosa que habría que escribir, que la tapa de Artaud, ¿sí?, es muy parecida al recorte de cara de Artaud. ¿Sí? Habría que mirar algunas fotos de Artaud y van a ver que hay un par de fotos de Artaud que parece. Esto ha inspirado a Spinetta, sin la menor duda. Ahora, respecto a una cosita antes que había dicho Verónica, el libro si muere o no muere, o bueno, no va a morir, pero digamos. Yo creo que hay, y acá cabe obviamente el tema de la tapa, y el tema de, me agarré este, a ver si todavía conservaba el olor, y sí, acá es un libro sobre Bach, que tiene una foto, no sé en qué material está impreso, o sea, cómo es la hoja, y tiene acá unas fotos en color de cuadros de Bach, y que, acá, ¿no? Esto de acá, y que persiste su aroma. Sí. Entonces yo creo que el libro, digamos, tiene una cosa fetichista, ¿sí? Hay un fetiche con el libro, uno lo agarra, lo huele, lo mira, lo coloca en un lado, que pasaba lo mismo, y por eso debe ser que se siguen también reimprimiendo ahora, con los discos. El compact no tiene aura, no tiene poder aurático, y el VHS tampoco. Nadie conserva un VHS, o casi nadie, me parece, ¿no? Pero en cambio creo que el vinilo y el libro en sí tienen esa cosa al punto tal que cuando las impresiones o el papel es malo, que se va poniendo amarillo, uno le agarra cierta congoja nerd, ¿no? Voy a tener que renovarlo, pero no se puede leer de vuelta esto. A mí me pasa con, yo miro, tengo los libros ya, los de Borges que sacaba MC con tapas de un solo color horrible, no sé en qué están hechos, pero se van, no es que se van poniendo amarillo, va desapareciendo la letra, ¿sí? Es muy borgiano. Entonces, Sí, yo no creo que pasa también con las pistas de, con los sonidos, ¿no? Con las remasterizaciones, que a veces le dejan ese sonido de primera grabación o de qué sé yo, como con esas pistas de está remasterizado, pero tiene ese no sé, esa consola de esa época, y los más eruditos la distinguen y la dejan a propósito también. Creo que eso está en un sentido de perdurabilidad, que en el libro también, lo que vos decías, Luis, está en el cine. Obviamente en el cine hay mucha gente que ya, digamos, filma digital, pero está enamorada del cuadro a cuadro o de la Super 8. O sea, pasa lo mismo en el registro y en la calidad, el grano, bueno, los mismos fotógrafos, ¿no? Pero en el cine pasa lo mismo que la fotografía. El grano de la película, hay directores que lo incluyen lo buscan en la parte digital. Tiene que ver eso, a mí me parece que por un anclaje de que no sé si va a desaparecer o no, pero está todavía en un ADN que te acerca más o te aleja, no sé cómo funcionará en cada generación eso. No, pero o sea, sí, yo coincido con lo que dicen totalmente, ¿no? Pero me refería a la crisis del libro en ámbitos, no sé, en las bibliotecas, por lo menos esto se habla mucho, porque hay una tendencia a los e-books y esta cuestión de la digitalización, y sobre todo en el mundo universitario, lamentablemente, no en todas las carreras, las humanidades a veces están un poco más exentas de esto, pero no tanto. Bueno, el libro se va, digamos, dejando de usar porque lo reemplaza la practicidad frenética de lo digital. No, además, coincido ampliamente en el valor aurático del objeto, ese aquí y ahora del objeto libro, que tiene una fuerza y es disparador de una experiencia estética que lo digital desde ya que no tiene, ¿no? Es diferente. Pero me parece que para algunas cosas funciona mejor y para otras cosas no. Totalmente, pero digo, esa fuerza aurática lo digital no lo tiene, ¿no? O sea, es una experiencia casi
creo que vos hablaste de la sinestesia, ¿no? O sea, el libro te abre un mundo que lo digital no abre, abre otros, es cierto, ¿no? Sí, porque la gente, no solamente ya no hay bibliotecas en las casas, a lo sumo hay estanterías donde se pone algún libro, sino que la gente no se asombra de ir a la casa de alguien donde no haya libros. ¿Sí? Hablando, digo, de cierto poder adquisitivo. El horror. Sí, yo tengo un montón de libros ahí en el libro. Horror vacui. Y como, me llama la atención que nadie mire, salvo los amigos de uno que llegan, que uno hace, ¿sí? Que nadie mire, que no se te ocurra mirar qué libros leo. O tengo algún par de cuadros, me encantaría tener algún cuadro abstracto de Led Zeppelin, por ejemplo, que no okay. tengo. ¿Sí? Y también te llama la atención, che, no se te ocurre mirar un poco. ¿Ves? Ahora, con el tema de lo aurático y eso, yo creo que también el disco funcionaba, la tapa del disco, porque no teníamos otras imágenes. Entonces, hoy yo creo que más allá que no se escuchan discos, no escuchas temas, digamos, la gente por ahí, los pibes, prefieren verlo. ¿Sí? Entonces uno tenía nada más que ponía el disco, hacía un acto de escucha, y tenía la tapa nada más. Y por eso, por ejemplo, yo agarré esta tapa, ¿no? Un compact, ¿sí? Una tapa de Zeppelin. Sí. Claro, que no dice mucho, pero en verdad, sí, es una casa, y acá están todas las ventanas, como es un disco doble, tiene para jugar con todas las ventanas y las... la letra de los temas. Era una cosa maravillosa estar jugando con eso, que hoy ya, porque no había otra cosa. Nosotros nunca vimos a este grupo, por poner este grupo como ejemplo, moverse en el escenario, si no era una película. No. Entonces, digamos, yo creo que la tapa del disco acompañaba, si se quiere, el acto de escucha. Y dicho entre paréntesis, yo tengo una foto mía en la casa esta. No tiene nada que ver con nada, pero es una cosa muy curiosa. Sí. Ya que la tenés, mencionala. ¿Viste que la gente camina por Abbey Road? Sí. Bueno, yo tengo una foto ahí. Ahora, con respecto al tema del objeto físico del libro, hay otra cuestión que para mí hay que tener en cuenta, por lo menos en nuestro contexto, de la que se habla poco, que es las posibilidades de materialización gráfica de los libros. A todos nos gustan los libros lindos en cuanto a objetos, ¿no? Esos que uno se compra cuando viaja, que son caros, sobre cubierta, tapas duras, papeles diferentes, texturas, colores, tamaños, formas. Ahora, en la Argentina, eso casi no existe. Si vos vas a una librería argentina, los pocos libros que hay que salen en cierto formato son o libros infantiles o libros importados. Como la industria gráfica argentina tiene una limitación tremenda en ese sentido, que las pocas imprentas que permiten imprimir más allá de cierta estandarización y el acceso muy dispar y muy cambiante a materiales, digo, yo voy a una imprenta y no tengo 20 clases de papel para elegir, tengo uno o dos y dos tegramajes. Puedo conseguir otros porque entran, pero yo, por ejemplo, quería que la colección de editorial tuviera un tamaño uniforme y un formato uniforme, que yo lo pudiera mantener. Entonces, cuando yo empecé a trabajar con la imprenta, me dice, mirá, ahora tengo estos papeles, pero este lo tengo ahora. El año que viene no sé si lo tengo. Entonces, esa limitación, y a veces para imprimir de otra manera, como en tapa dura, es tan caro, que solamente se puede hacer con tiradas muy grandes, que son mayores a lo de la mayoría de los libros. Entonces, hay que buscar la forma de hacer libros auráticos o gratos en su aspecto sensible con elementos muy limitados. Que son dos, tres tipos de papel, dos, tres tipos de gramaje, un tipo de encuadernación, tapa blanda y a inventarlo. Entonces, esas posibilidades que uno tendría y que existen en realidad, la tecnología lo permite, en la práctica son inalcanzables para estos libros, porque no son libros ya tan grandes que permitan hacer eso. Entonces, por eso, por ejemplo, en un momento empezamos a sumarle solapas, o esto de imprimir la retiración de la tapa como una especie de falsa hoja de guarda. Falsa hoja de guarda, porque no puedo poner una hoja de guarda real, porque los costos se van a una cosa que sería
y sostenible. Entonces, ¿cómo hay que explotar ese aspecto, que es muy importante, del aspecto sensible, sensual y objetual y físico del libro, con unas limitaciones que parece que no existieran, pero que existen? Sí, claro que existen, ¿no? Existen, sí. No, sí, hay razón eso... para que existe más que el subdesarrollo, porque en la práctica se puede hacer cualquier cosa. Sí, pero sí, claro, sí, tener un libro que cuesta 50.000 pesos, imposible. En la historia del diseño, con ese mismo, esa misma complejidad, no quiero aburrir, pero se lo planteó Juan Andralis y Fontana en su época, y Di Stéfano. Digamos, más allá del recorrido de cada uno, Andralis hizo una colección en papel misionero, y no porque era cool ni porque me encantaba, sino porque era lo que había. Claro. Y era el interior y el gramaje de tapa no era muy bueno, nada, se las rebuscaron, creo que en los comienzos de Fontana también, y Stéfano, el uso de la serigrafía justamente era también un poco, exploró los colores, exploró las posibilidades de imprenta y serigrafía para llegar a catálogos muchísimo más atractivos con bajo costo. Digo, más allá, fue todo como que estuvo buenísimo lo que hizo para Litela, pero también tenía esto, que vos decís, una cabeza de producción y de recursos. Eso es re importante. Bueno, no sé si quieren agregar algo más, pero la verdad es que estoy muy agradecida por esta conversación, por su participación. Leandro, Luis, Ari, la verdad, súper interesante, creo que podríamos quedarnos hablando bastante tiempo más, pero bueno. Gracias, Vero, muchas gracias. No sé si quieren agregar algo más, pero por mí me parece que podemos ir despidiéndonos. De nuevo agradezco en nombre de la biblioteca y de la universidad su participación y a todos los que se sumaron. No sé, los dejo 2 minutos si quieren decir algo más y despedirnos. Bueno, no, es lamentable que no podamos seguir esto siendo comer después, que es lo que haríamos naturalmente, porque no se puede seguir. Sí, Luis. No quisiera ir a comer al bar, al Alvear, ¿eh? No, sí. Al Alvear. Me parece el Alvear, claro, Alvear, donde siempre nos encontramos, porque realmente no, muy bien. No, yo me siento muy honrado de estar acá y de que me edite para una editorial que uno siempre miraba las cosas. Y bueno, que alguien haga mis tapas. Digo mis tapas. Ay, gracias. No, sí, sí. No, gracias, la verdad que... Son buenísimas, engalanan lo que uno no... Muy bueno, me parece muy lindas tapas. Muy agradecida de que... La verdad que fue un acierto, Ariana, hacer las tapas y haber encontrado ese material que vos producías, que jamás se me hubiera ocurrido, porque claro, es una cosa que nadie la podría hacer, sino, digo, nadie la podía proponer, porque a menos que existiera previamente, me dijera, che, yo estoy haciendo esto, fue una total casualidad. La verdad que fue una... Qué bueno, no está en proyecto que suene, eso que se ve que suene. Así que en algún momento voy a... está en proyecto. Es un proyecto ambicioso, pero en algún momento va a salir, espero. Bueno, Ari, contá con el espacio de exposiciones para difundirlo entonces, cuando salga. Dale, falta, está todavía en cocina, pero sí. Bueno, muchas gracias, Luis, Ari, Leandro, que anden bien. A todos los que nos acompañaron. Muchas gracias, sí, a todos. A todos los que participaron.